Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Y antes que nada, ¿ya tienes tu Biblia? No podés perderte cada pasaje que vamos a estar leyendo hoy porque van a ser muy, pero muy importantes para nuestras vidas. Así es, Daniel. Estamos ni más ni menos que estudiando el libro de Apocalipsis y Daniel. Y bueno, antes de entrar en el comentario de esto, déjame recordarte entonces los medios que tienes para comunicarte con nosotros, como son a través del Facebook y de YouTube. Nos puedes buscar en Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera, te puedes contactar con nosotros a través de Telegram, a través del WhatsApp, al más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico es nbdesierto@gmail.com. Y también podés encontrarnos en Radio Messer, para lo cual vas a ir a la página www.radiomesser, así todo junto, radiomesser.com. Y allí no solo vas a encontrar una programación que te va a encantar, la música y los distintos programas que tenemos y que te invitamos a que hagas de Radio Messer tu compañera diaria, sino que allí también te podés encontrar al pie de la página la forma de comunicarte con nosotros en una forma efectiva también, ¿verdad? Así es. Y, por supuesto, ya que estás ahí, dale like, me gusta, compartir o share, para que muchas más personas no solo puedan recibir este mensaje, sino que se haga popular y muchos, pero muchas más personas puedan salir de la ignorancia respecto a la palabra de Dios. Así es. ¿Correcto? Correcto. Y como muy bien dijo Daniel, esperemos que tengas la Biblia ya contigo, porque la Biblia se estudia con la Biblia. Así es. Bueno, Alba, ¿comenzamos con una oración? Vamos. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos, gracias por este programa y permita que, como decimos siempre, usted sea quien venga a enseñarnos. Amén. Y que podamos realmente aprender más de su palabra. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a hacer una breve introducción y para ello, como siempre hacemos, nos vamos a lo que habíamos visto en parte en el capítulo anterior del programa de Develando las Escrituras. Y si tú recuerdas muy bien, habíamos estado viendo en el capítulo 6 que se vienen abriendo los sellos, pero llega hasta el sello, hasta el sexto sello, perdón, donde los habitantes de la tierra, los reyes, los ricos, los poderosos, los esclavos, los pobres y demás, hacen la pregunta clave desde que ¿quién podrá mantenerse en pie cuando el Señor venga? Y entonces encontramos el capítulo 7 de Apocalipsis, que es ese paréntesis que va a explicar quiénes son específicamente quienes pueden mantenerse en pie. Y nosotros vimos que en el capítulo 7 va diciendo justamente que tienen ciertas características que son los que las hacen mantenerse en pie, ¿verdad? Y después, por ejemplo, dice en el versículo 14, son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblaquecido la sangre del cordero, por eso están delante del trono de Dios, sirviéndole de día y de noche. Y a su vez son aquellos a los cuales el Señor los va a tener por justos, los declara justos, porque al lavar las ropas en la sangre del cordero significa que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio expiatorio, y entonces al aceptar eso, el Señor los declara justos como si nunca hubieran pecado. O sea, si hay alguien, por ejemplo, ante esto que puede decir, pero no, es imposible, de acuerdo a todo cómo se va dando las cosas y lo que va a pasar al fin del tiempo, nadie va a poder ser fiel a Dios. No, la misma palabra dice que eso no es cierto. Habrá un grupo que se va a caracterizar justamente por ser fiel a Dios, ser fiel a sus mandamientos, ser fiel a la fe de Cristo, ser fiel al sacrificio del Señor, aceptar lo que el Señor hizo por ellos. Y este grupo entonces tendrá ni más ni menos que el elogio de parte del Señor de declararlos justos. Así es. O sea que no todo el mundo va a perecer, solo aquellos que no quieran estar del lado de Dios. Y entonces, a partir de ahora empezamos a entrar en un nuevo capítulo, ¿verdad? Así es. Y comenzamos con el capítulo 8. Exacto. Y al comenzar este capítulo, retoma el tema de los sellos. Y veamos lo que dice el versículo 1, por ejemplo. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué contraste que hay acá? Porque fíjate que cuando se están abriendo los otros sellos, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 6, y clamaban a gran voz, o sea, hay ruido. Después, en una y otra vamos a ver que
todos están viendo que hay sonidos de arpas, hay voces que dan gloria a Dios, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, fíjate. Ruido de viento, de... Mira lo que dice acá el versículo 2 en el capítulo 7, que habíamos, incluso lo habíamos comentado, cuando 11 y 12, dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. ¿Y te acordás que habíamos dicho, lo que debe ser de imponente escuchar a la miríada de ángeles? Así es. Todos a la vez. Al unísono. Al unísono diciendo amén. Un estruendo. Un estruendo total. Sin embargo, ahora es lo opuesto. Lo opuesto. Un silencio por más de media hora. Ahora, me imagino que debe ser como esos silencios que decís, que hasta te molestan a los oídos. Sí, yo quiero escuchar algo. Exacto. Así exacto. Es. Y es interesante lo que dice este versículo, ¿no? Hay veces que las palabras dicen mucho independientemente del volumen que se emplee. Correcto. Al vocalizarlas, pero otras veces el silencio es más potente. Sí, aún en las conversaciones que uno pueda tener con otra persona, vos podés entrar a discutir, gritar, lo que sea, pero el hecho de que guarde silencio, como que desarma a la otra persona. Por supuesto. Más allá que tengas razón o no tengas razón, eso no importa, el hecho de callarte apaga, mitiga entonces esa hoguera, porque claro, para pelear, por ejemplo, se precisan dos. Y si así uno es. Se calla, no sigue echando más leña al fuego, pues se termina. Así es. Entonces, el silencio es más potente que cuanto gritos puedas levantar. Y acá va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, sí. Y como dijimos, el silencio es más potente. Ajá. Y lo vemos aquí. Pero para entender por qué se produce este silencio, tenemos que ir al capítulo 6 de Apocalipsis. A ver. Y vamos a ver los versículos 15 al 17. Por eso están delante del trono de... Ah, no, perdón, 6, ¿verdad? 6, perdón. 15 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a ver la escena. Vemos toda la conmoción generada en el planeta ante la venida del Señor, y en medio de ella nos encontramos con un grupo que Apocalipsis identifica como los poderosos de la tierra. Exacto. Y todos los hombres que no pertenecen a este grupo selecto, pero que ha rechazado el mensaje del advenimiento. ¿Libres o esclavos, como dice su palabra? Como vemos acá, digo, como que no hay específicamente un grupo que lo componga, sino así que esto es. Abarca todo tipo de clase así social. Es. O sea, toda, como tú dijiste, Alba, toda clase social, sin distinción. Exacto. Y el terror se ha apoderado de todos ellos al comprobar con sus propios ojos que aquel que desecharon está allí, viniendo delante de ellos, y entonces quieren esconderse de él tal como lo hicieron Adán y Eva al pecar. ¿Te acuerdas? Es cierto, muy en el cierto. Génesis, hicieron lo mismo, se escondieron. Y este grupo, el de los incrédulos y de los procrastinadores, o sea, aquellos que dijeron dentro de sí, más adelante me entrego al Señor, o cuando tenga tiempo, o cuando realice mis sueños, o cuando sea viejito, en fin, aquellos que jugaron con la gracia que el Señor les otorgó. Correcto. En su debido momento. Todo eso lo tira, o sea, fue tirado a la basura. Y fíjate que esos pensamientos son más comunes de lo que pensamos. Así es. Más comunes de lo que creemos, valga la redundancia. Porque aún gente que está ocupando asientos en las iglesias, están sentados ahí, pero no mentalmente están. No están. Así es. Y en su fuero íntimo están pensando, esto todavía no es para mí. Esto todavía no es para mí. Así adolescentes, jóvenes. Dicen, oh no, todavía tengo una vida por delante. Esto todavía no. Esto todavía así no es. Cuando en realidad no sabes cuánto te queda. Desgraciadamente, digo, en el mundo que estamos viviendo hoy día, digo, no sabes cuándo va a ser tu último día.
Una bala perdida, un accidente de tránsito, una enfermedad, digo, cualquier cosa puede suceder. Sí. Y acá no tiene nada que ver edades, ni sexo, ni posición económica, nada. Te llegó el momento y te llegó el momento. Jugaste con la gracia todo este tiempo. Así es. O aquellas personas, no sé si, digo, evidentemente te encontraste con muchas de ellas, que de repente se les hace la invitación, bueno, pero ¿por qué no te entregás al Señor? Él te va a ayudar con este mal hábito que tenés, con ese problema, con ese vicio, lo que sea, pero dejá que el Señor... más adelante. Y cuando te volvés a encontrar, otra vez le haces la misma invitación, y le volvés a hacer la misma invitación... Y sí, pero ese sí es como para decirte, no, ya no me digas más nada, digo, cuando yo quiera lo voy a hacer. Así y mirá lo que pasa con esos, están en este grupo. Así es. Ahora. Perfectamente. Y bueno, estas personas son las que ante la situación que se está dando preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie? O como dicen otras versiones, ¿quién podrá resistir? Exacto. Evidentemente, esto está mostrando el gran error conceptual que tuvieron y tienen estas personas en cuanto a la misión y el carácter de Dios. Totalmente. ¿Okay? Y estos son los que han pensado que Dios es un Dios de castigos, penas, venganza. Un Dios que se goza en el sufrimiento humano y por ende, al ver la realidad del cumplimiento de su elección, porque entendamos, que ellos mismos eligieron este final para sus vidas, su mente evoca a ese Dios que nadie tiene que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Ahora me hiciste acordar una cosa, y es el hecho de cuando le preguntan a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice, tanto tiempo he andado con ustedes, y me pides que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque aún los mismos discípulos tenían ese concepto de que, oh, Cristo es una cosa, Dios es otra. Es otra. Y Cristo es bonito y Dios es un Dios vengativo, viste, un Dios de muerte, de castigos, esas cosas. Desgraciadamente, y en esto el cristianismo ha hecho un daño tremendo. Han habido muchas personas de influencia dentro de la comunidad cristiana que han tomado ese concepto, que entendamos que no es ni más ni menos que el antojo de Satanás de poner sus características sobre Dios para que Dios sea odiado, sea despreciado. Así es. Y han tomado esto tan equivocadamente y han mostrado un Dios de venganza, un Dios que odia, un Dios que es todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Por supuesto. Todo lo contrario. Fíjate que nomás ese versículo tan famoso y mundialmente conocido como es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Al mundo? No amó Jesús o amó... No, amó Dios. Amó Dios, el Padre. ¿Viste? Y cuando nosotros vamos a las cartas de Juan, a las epístolas de Juan, encontramos que dice, Dios es amor, no Dios tiene amor, sino que dice Dios es amor. Así es. Pero es necesario, digo, que hoy día nosotros mostremos quién es el verdadero Dios. Por supuesto. No hay un Jesús bueno y un Dios malo. No. Eso tenemos que erradicarlo. Por supuesto. Y justamente como el concepto que tienen es tan equivocado, esta gente en este momento tiene miedo, está aterrorizada. Así es. Porque se han dado cuenta que han creído en un Dios que no era como ellos veían. El Dios que ellos veían y exacto, creían. Exacto, que no es igual. Por eso, nuestro Dios es un Dios que es que por amor fue capaz de sacrificarlo todo para poner a disposición de todos los seres humanos, de todos, absolutamente todos, de todas las épocas, el regalo de la salvación. ¡Qué hermoso! Recordemos lo que dice, vamos a leerlo, Juan capítulo 3, versículos 15 al 17. Y mientras yo voy buscando a Alba Ezequiel, ¿ok? Ok. Juan 3, 15 al 17, por favor. Cuando lo tengas nomás. Dice, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Y vamos a reforzarlo un poquito más con lo que dice Ezequiel capítulo 33 y en el versículo 11. Y dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Te das cuenta que lo que motiva a Dios en todo momento es el amor? Por supuesto. Constantemente. No quiero, dice, la muerte del impío, no quiero que perezca el impío, al contrario, que se vuelva de sus caminos. Así es. Y acá dice lo mismo, más de una vez va diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, porque Dios amó al mundo, por eso permitió que viniera su Hijo. O sea, cuando entró el pecado en el universo, el Señor mismo podía haber hecho borrón y cuenta nueva. Poder le sobraba para hacerlo. Totalmente. Poder le sobraba para hacerlo. Sí. Digo, y si alguien podía haber pensado, bueno, pero ¿qué iba a pasar con los ángeles que quedaran? Le iba a pensar que él era un dictador, que si no obedecían, entonces los podía destruir a ellos. Aún a esos ángeles podía haber destruido. Podía haber barrido todo, no dejar ningún rastro de nada ni de nadie que pudiera decir, ah, pero yo me acuerdo que tú cuando no te obedecieron lo destruiste. No, podía haber hecho eso. Sí. Pero en vez de hacer eso, es tan grande el amor de Dios. Y como tú dijiste en la oportunidad, Dios es Dios de segundas oportunidades. Por supuesto. Le vuelve a dar a todo el universo una segunda oportunidad. A todo el universo. ¿Qué es lo que nos está dando en este momento a nosotros también? ¿Pero por qué lo hace? Por amor. Sencillo. Por amor. Digo, nosotros no logramos entender eso porque... si te fallan una vez, bueno, vos le das una segunda oportunidad a alguna persona. Pero si te falla dos... ya empezás a cuestionar, pero capaz que todavía... Capaz que todavía... Pero ya una tercera vez, como dice el dicho, es la última de la vencida. Ni que hablar si te falla cuatro o cinco. Digo, ya decís, no va más, lo siento mucho, hasta aquí llegaste. Así es. Hasta aquí llegaste, vos por tu camino y yo por el mío. Sin embargo, Dios no es así. Es más, cuando le pregunta a Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces, dice Pedro? No, hasta 70 veces 7, infinito. Exacto. O sea, vez tras vez dale oportunidad, vez tras vez dale oportunidad. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber amor en el corazón. El amor de Dios tiene que haber en nuestro corazón para que seamos capaces de hacer eso. Y el amor es una de las cosas que vamos a estudiar por la eternidad también. Por supuesto. Es difícil entender cómo puede haber tanto amor en alguien. Así es. Es más... Cuando vamos a la creación, después que entró el pecado y que Adán y Eva están escondidos, como comentamos hace un momento, Dios es el que da el primer paso y sale a buscarlos. Muy cierto. No Dios se sentó ahí a esperar, bueno, voy a esperar que ellos vengan a mí. Entendamos que todas las tardes Dios se paseaba por el huerto y iba a conversar con ellos y eso. Así es. Sí. Esta vez llegó, pues fue a buscarlos otra vez como lo hacía todos los días. Ahora, ¿sabía Dios que Adán y Eva habían pecado? Sí, sabía. Sabía. Tranquilamente. Y digo, es interesante. Dios sabía perfectamente eso, que ellos habían pecado. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice... Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, fue a buscarlos. Estas personas, así es, hermoso. Estas personas se han dejado influenciar por Satanás. Exacto. ¿Sí? Quien siempre... trató de adjudicar a Dios sus propios rasgos de carácter malvado. Y tristemente, estas personas prefirieron quedarse con sus propios conceptos y con lo que otros les dijeron respecto de Dios en vez de averiguar por sí mismos.
a través de la Escritura respecto a quien realmente es Dios. Y en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver cómo es Dios. Exacto. Y es un Dios de amor, uh-huh. Un Dios de oportunidades. Y un Dios también de justicia y verdad. De justicia y verdad, que le gusta lo recto. Y es de la mejor forma que nuestra familia, mi vida, quienes nos rodean en todo el mundo, puede cambiar si todos tomamos la decisión de hacer ese cambio. Fíjate qué tanto amor tiene que quiere que volvamos al lugar del cual nunca teníamos que haber salido. Cuando vamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, dice cosas realmente muy bonitas, que hablan todo de amor. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tenemos derecho de estar ahí? No. 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 Porque nosotros mismos fuimos los que clavamos a Cristo en la cruz. Así es. Pero sin embargo nos ama tanto que Él viene, muere por nosotros. Cuando tenemos que hablar nuestros nosotros. Uh-huh. Viene, muere por nosotros y todavía se va para preparar todo, para venir un día a buscarnos, un día no muy lejano, porque está a las puertas, ya es inminente su regreso. Así es. A buscarnos para que nos vayamos a vivir con Él por la eternidad. Claro. Decime si eso no es un Dios de amor. Extremadamente amoroso. Pero qué lástima, como tú dijiste, perdón que te corté, como tú dijiste, que hay personas que prefieren quedarse con los conceptos de otros, en vez de ir directamente a la palabra de Dios y buscar por ellos mismos, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿quién es realmente Dios? ¿Cómo es realmente Dios? Y este grupo de personas que dejan que otros piensen por ellos, que otros decidan por ellos y que otros les muestren un Dios falso. Por supuesto. Son los que están ahora en este grupo. Lamentablemente. Triste. Por eso tenemos que estar, ver de qué lado, en qué grupo estamos. Correcto. De qué lado estamos. Pero vamos a volver al silencio. Sí. Volviendo a ese silencio en el cielo. Mencionado en el versículo 1, como recién leímos, ante la pregunta de quién puede mantenerse en pie, la respuesta es este silencio. Nadie, absolutamente nadie, puede o está capacitado para hacer frente a esto, ni entre los salvos ni entre los que rechazaron a Cristo. Pero ahí es cuando se puede oír a Dios decir que es suficiente su gracia. Y ese mensaje fue entendido por los salvos. Por eso es que salen victoriosos y pueden formar parte de la gran multitud que describió el capítulo 6. Correcto. Pero vamos a seguir leyendo la Biblia. Vamos a buscar a ver qué nos dice el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 13. Y yo voy buscando Salmos, Alba. Ok. Es Zacarías, capítulo 2, versículo 13. Zacarías 2:13. Dicho sea de paso, a veces dejamos un poquito de lado el estudio de estos libros así tan importantes como Zacarías y resulta que tienen unos datos y unas cosas tremendamente importantes. Así es. 2:13. Dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Te iba a pedir que vayas buscando también Habacuc 2:20 mientras yo leo Salmos capítulo 11 versículos 4 y 5. Dice allí, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así es. Okay. Wow. Este versículo, que ha sido mal usado, podríamos decir así, es aquí donde haya su correcta interpretación. No como habitualmente se lo ha empleado para decir que en la iglesia nadie debe abrir la boca. Es cierto que cuando se está en la reunión, sea en una iglesia, casa, parque
o donde se invoque la presencia del Señor, ha de guardarse reverencia porque se ha pedido ni más ni menos que la presencia de Dios en ese lugar. Eso es obvio y no tiene discusión. Pero lo que Habacuc está diciendo es que ante el soberano, como decía aquí, que viene por segunda vez a la tierra, nadie puede abrir su boca con excusas. ¿Ok? No, porque por tu culpa yo caí en esto. No, no, no hagamos como Adán y Eva. No. ¿Ok? Ahí no podremos echarnos culpa. A todos se nos está dando la oportunidad de aceptar a Cristo. A todos, sin excepción. Y la decisión es personal. Acá, bueno, pero que tengo que romper la tradición de mis padres porque siempre estuvieron en esta denominación. Usted sabrá lo que hace. Se le presentó la verdad. Si la acepta, ya sabe qué grupo estará. Si prefiere seguir con excusa, ya sabe también en qué grupo va a estar. Así es. Okay. Y como decía allí Alba, silencio han de guardar todos los moradores de la tierra. No solo no hay excusas. No hay excusas posibles, sino que no hay nada que se le pueda recriminar a aquel que hizo hasta lo imposible para que la humanidad se salve. ¡Wow! Impresionante. Y llegado ese momento, nadie tampoco puede decir que por su propia voluntad o esfuerzo pudo ser reconocido como justo, sino que todo dependió de Dios y de nuestra aceptación o no de ese sacrificio. Exacto. Y si no fuera por la gracia de Cristo dispensada a cada uno que la quiera recibir, nadie sería capaz de estar en pie ante el Cordero. Wow. Wow. Es un pensamiento muy profundo. Todo que me gustaría que terminar con ese pensamiento. Está bien, porque yo creo que tenemos que meditar en esto que se acaba de decir. Así es. O sea, cuando el Señor se levante, cuando salga de su trono, cuando salga a buscar a los redimidos, nadie podrá abrir la boca. Ni dentro de los salvados para decir, gracias a mis obras yo logré esto, ni dentro de los perdidos de decir, por culpa de... No hay excusas. O acaso no sabe, tú porque no sabes lo que es pasar por esto. No, porque Cristo pasó por todo, fue tentado en todo. ¿Verdad? O sea, no va a haber forma de abrir la boca. Así es. Y cuántas cosas que quizás no fueron registradas en la Biblia, de que Cristo sufrió, que Cristo fue tentado, porque fue tentado, como en dice todo, su palabra, en todo. Exacto, en todo. Por eso, y nosotros estamos siendo tentados en todo también. Exacto. El enemigo está queriendo ganar esa batalla, pero ni tú, ni yo, ni tú tampoco, Alba, ¿sí? Vamos a poder perder esa gran oportunidad que Dios nos está dando en este momento. No, aferrados de su mano. Es una oportunidad que te está dando ahora, en este mismo momento. Exacto, como dice la misma palabra, porque con Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores, así es. Más que vencedores. Y quiero que tú seas vencedor también. Amén, amén. Pero el momento de decidir es mañana, el mes que viene. Ahora, en este mismo instante. Exactamente. Hoy es el momento. Hoy es el día de nuestra salvación. Amén. ¿Terminamos con una oración? Sí. Querido Padre que está en los cielos, gracias por habernos venido a revelar cosas tan importantes que están en estas páginas del Apocalipsis. Gracias porque dejó ese libro precioso, Señor, para que podamos estudiarlo, para que podamos hacerlo nuestro, Padre, para que lo hagamos carne en nuestro diario vivir. Y de esa forma, Señor, no solo estar más cerca suyo y que usted nos vaya preparando para las moradas eternas, sino llevar a otros a sus pies para que también, Señor, puedan estar preparados. Amén. Ayúdenos, Señor, a compartir este programa para que de esa forma muchas personas, pero muchas, 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 puedan llegar a conocer estas maravillosas noticias como son la salvación a través del sacrificio de Cristo y la segunda venida suya que está tan, pero tan próxima. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y a ti gracias también por habernos acompañado en este programa. Y recuerda darle like, me gusta, comparte con otros para que así muchas personas puedan tener esa oportunidad que tú estás teniendo en este momento. Amén, también. Que así sea.
Muchas bendiciones y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones para todos.